Sí, señor, con Javier Cámpora. Bueno, Javier, te vimos salir extenuado, dejaron todo hoy, ¿no? ¿Se metió más que en otros partidos o por lo menos se dejó más lo físico que lo futbolístico hoy? Se metió mucho. Es lo que demanda el fútbol argentino últimamente. Mucha fricción, mucha pelota dividida, segunda jugada. Y bueno, hoy lo jugamos como una final, sabiendo de que teníamos que cambiar la imagen que habíamos dejado en el partido pasado. Sabemos que Olimpo es un rival directo y creo que entendimos el mensaje de que para permanecer en primera se tiene que jugar así. Bueno, y dejaron en claro que jugando así, por lo menos, de local va a ser muy difícil para cualquier equipo que venga aquí a Floresta. Esa es la idea, tratar de hacernos fuerte de local, tratar de sumar muchos puntos en nuestra cancha y, bueno, de visitante tratar de siempre traer algo. Bueno, y ahora, a partir de ahora, rivales complicados en un futuro. ¿Y cómo ves el futuro de All Boys? Vamos fecha a fecha. Sabemos de que esto va a ser muy duro hasta el final. Somos 6 o 7 equipos los que estamos peleando ahí en el lote de abajo. Y bueno, para permanecer en primera hay que jugar de esta manera, hay que jugarlo así. Así que quedó demostrado que el fútbol argentino está todo muy parejo, que cualquiera le complica a cualquiera las cosas. Así que bueno, esperemos. Seguir creciendo como equipo, seguir ganando confianza y lo más importante, seguir cruzando el promedio. Felicitaciones por el producto, por el triunfo, Campo. Dale, muchas gracias.